Hoy hablaremos acerca de las cartas de navegación VFR, la parte 1, ya que este tema lo vamos a dividir en dos partes. En esta primera parte vamos a ver los temas relacionados a las definiciones básicas, al igual que veremos los tipos de cartas VFR que existen. En la segunda parte veremos los símbolos y representaciones que podemos encontrar en las cartas VFR y cómo interpretarlos. Así que iniciamos con esta primera parte. Las cartas aeronáuticas podríamos decir que son un conjunto de mapas o representaciones gráficas de un área en particular que están diseñadas especialmente para la planificación de vuelos y la navegación. Ahora, estas cartas aeronáuticas podemos clasificarlas en dos grandes grupos, las cartas VFR e IFR. Las cartas VFR, como su nombre lo dice, están dispuestas para la planificación de vuelos visuales, mientras que las cartas IFR están dispuestas para la planificación y ejecución de procedimientos de vuelo por instrumentos. Ya que en este caso estamos viendo la sección de navegación VFR, vamos a centrarnos únicamente en este tipo de cartas. Así que, habiendo dicho esto, empecemos con los tipos de cartas VFR que podemos encontrar. Según su escala, nivel de detalle y zona que abarcan, estas cartas de navegación visual se pueden clasificar en cartas terminales, seccionales, mundiales o WAC, al igual que tenemos otras clasificaciones, tales como las Jet Plotting, globales o las ONC. Ahora, estas cartas que acabamos de ver están diseñadas para mapear áreas en particular. Sin embargo, aparte de estas, debemos mencionar que cada aeródromo puede diseñar cartas especiales de salidas o llegadas visuales estandarizadas. Es decir, que no solamente mapean áreas, sino que también especifican procedimientos y rutas preestablecidas que deben ser cumplidas. Habiendo dicho esto, empecemos con las cartas de área. Iniciamos entonces con la carta terminal, también conocida como carta local. Esta cuenta con una escala de 1 en 250.000 y abarca una zona relativamente pequeña, usualmente alrededor de uno o más aeródromos importantes. Esta, al tener una escala relativamente grande, muestra en detalle los obstáculos, poblaciones, carreteras y sitios relevantes, de tal forma que también brinda información aeronáutica detallada del área y los espacios aéreos. En este tipo de carta, un centímetro equivale a 2,5 kilómetros en la vida real, y son bastante útiles para hacerse una idea de los alrededores de un aeródromo, como por ejemplo para planificar la salida o llegada de este. Después de esta encontramos la carta seccional, que tiene una escala de 1 en 500.000. Esta abarca una zona mucho más grande que puede comprender una o más ciudades importantes, y debido a que su escala es un poco menor, tiene un menor detalle de los obstáculos, poblaciones, carreteras y objetos en comparación con la carta terminal. Y debido a que el espacio en la carta ahora es más limitado, se brinda la información más relevante del área únicamente. En este tipo de carta, un centímetro equivale a 5 kilómetros en la vida real. Y es bastante útil para, por ejemplo, planificar vuelos entre aeródromos que no estén muy distanciados. Después de esta, encontramos la carta mundial, que por sus siglas en inglés se abrevia como WAC. Esta tiene una escala de 1 en 1 millón y abarca una zona mucho más amplia que puede comprender varios estados, provincias o departamentos. Obviamente, debido a su escala, tendremos un poco de detalle de los obstáculos, poblaciones, carreteras y objetos en comparación con las otras dos cartas que ya vimos. Y también, debido a que el espacio es limitado, tendremos únicamente la información más relevante de estas áreas. En este tipo de carta, un centímetro equivale a 10 kilómetros, y es bastante útil para planificar vuelos que estén entre aeródromos bastante distanciados. Una carta muy similar a esta carta mundial es conocida también como carta ONC, que por sus siglas en inglés significa Carta de Navegación Operacional. Esta carta ONC es prácticamente igual a una carta WAC, es decir, una carta mundial, ya que su escala es la misma, 1 en 1 millón, y la simbología es bastante similar, aunque difiere en algunas cosas. Este tipo de cartas ONC son utilizadas normalmente en zonas para las cuales no se han diseñado o publicado cartas mundiales. Y ya que su escala es la misma que una carta mundial, un centímetro también equivale a 10 kilómetros. Ahora, algo que debemos tener muy en cuenta al planificar un vuelo utilizando estas cartas es que estas cartas se encuentran descontinuadas desde hace varios años, lo que significa que la mayoría de datos van a estar desactualizados. Ya hemos visto entonces los diferentes tipos de carta VFR que podemos utilizar para planificar un vuelo.
No vamos a mencionar las cartas de jet plotting ni las globales, ya que estas estaban diseñadas para ser utilizadas por aeronaves más rápidas y propulsadas con motores jet, las cuales en la actualidad normalmente vuelan de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos, con lo cual estas cartas ya no se utilizan. Ahora, algo que podríamos haber notado es que normalmente estas cartas no son muy diferentes. En lo único en lo que difieren normalmente es en la escala, el tamaño del área mapeada y el nivel de detalle, ya que la simbología es prácticamente la misma. A modo de resumen, podríamos decir que una carta terminal tiene una escala de 1 en 250.000, abarca un área pequeña y tiene un alto nivel de detalle. Una carta seccional tiene una escala de 1 en 500.000, abarca un área mediana y tiene un nivel de detalle medio. Y finalmente tenemos las cartas mundiales o las ONC, que tienen una escala de 1 en 1 millón, abarcan un área mucho más grande y tienen un nivel de detalle más bajo. El utilizar una u otro tipo de carta dependerá de la fase de vuelo que estemos planificando o la disponibilidad de estas cartas, ya que no en todos lados encontramos cartas terminales o seccionales, y puede que únicamente encontremos cartas mundiales u ONC. Habiendo visto esto, pasemos ahora con la nomenclatura, es decir, cómo se nombra cada carta. Las cartas terminales y seccionales normalmente se nombran según la ciudad o aeropuerto principal que contengan. Las cartas mundiales o cartas WAC se nombrarán dependiendo de cómo sea el sistema de nomenclatura de cada país. Y finalmente, las cartas ONC se nombran de acuerdo a un sistema alfanumérico de división de áreas mundial, del cual podemos ver un ejemplo en esta imagen. Ahora, algo que tienen en común todas estas cartas es que todas cuentan con una leyenda. Una leyenda es esta sección que no es parte gráfica del mapa y que contiene información relativa a tipo de carta, escala, proyección, fecha, simbología u otra información relevante. A continuación veremos un breve ejemplo de cada una de estas. El tipo de carta podemos verla en este caso en la parte superior. Dice que es la ONC J24. Que si observamos el sistema de nomenclatura internacional, veremos que corresponde a una parte de México. Por otro lado, la escala la podemos encontrar en esta parte inferior, donde nos proporcionan tanto una escala gráfica como una escala numérica. La escala numérica es de 1 en 1 millón como podemos ver en la parte de abajo, y la escala gráfica la podemos ver en la parte de arriba con diferentes unidades de medida, las cuales son millas náuticas, millas estatutas o kilómetros. Después, encontramos la información acerca de la proyección utilizada. En esta carta, por ejemplo, se utilizó una proyección Lambert conforme cónica, y también nos especifica los paralelos estándar. Como recordaremos del video anterior, los paralelos estándar son las zonas en las cuales el mapa es más preciso, es decir, que no tenemos tanta distorsión, al igual que también se incluye el factor de convergencia de esa proyección. Después de esto podemos encontrar la fecha. Ahora, algo importante a notar aquí es que en algunas cartas podemos encontrar una sola fecha, es decir, la fecha en la cual esa carta entra en vigencia. Mientras que en otros casos, por ejemplo, cuando se planifica actualizar la carta con regularidad, también se especifica una fecha límite hasta la cual puede ser utilizada esta versión de la carta. En la leyenda también podemos encontrar la simbología utilizada en la carta. Esta está diseñada para hacer una referencia rápida acerca de los símbolos y representaciones que podemos encontrar en la carta. Ya que, aunque se intenta tener la misma simbología en todas las cartas a nivel mundial, esto va a depender y va a cambiar ligeramente dependiendo del país. Finalmente, en la leyenda también podemos encontrar otra información importante que deba ser incluida, como por ejemplo frecuencias de comunicación o restricciones en espacios aéreos. Ahora, hasta el momento ya hemos visto entonces las cartas dedicadas al mapeo de áreas para los vuelos BFR. Veamos ahora las cartas de aeródromo, es decir, estas son cartas publicadas para un aeródromo que muestran procedimientos específicos a ejecutar por los vuelos visuales, ya sea saliendo, llegando o sobrevolando ese aeropuerto. Aquí no hay mucho que decir, ya que la estructura y simbología utilizada va a depender de cada autoridad de aviación civil y por lo tanto va a variar dependiendo del país. Sin embargo, en la mayoría de los casos, en ese tipo de cartas también encontraremos una leyenda o también conocido como encabezado. Este, a diferencia de las cartas de área, se muestra la información relativa al aeródromo en cuestión, es decir, al aeródromo para el cual está diseñada la carta. Encontraremos datos como por ejemplo elevación, dependencias ATS, frecuencia de comunicación, etc.
Más adelante en esta sección de navegación BFR, cuando veamos planificación de vuelo, veremos estas cartas un poco más en detalle y cómo interpretarlas. Espero que este video les haya servido para ver los diferentes tipos de cartas visuales que podemos encontrar. Suscríbanse para más contenido acerca del mundo aeronáutico y dejen en los comentarios qué otro tipo de temas quisieran que tratara en los videos.